una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a la Sagrada Escritura. La misma se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 37, del 1 al 15. Salmos, capítulo 37, del 1 al 15. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te desiste en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entra en su mismo corazón y su arco será quebrado. Padre, damos gracias a Dios Todopoderoso por este momento, Señor, que tú nos permites estar aquí, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Dios Padre amado, que todo lo que hagamos, Dios Todopoderoso, que sea edificado, Señor, lo que vayan a ver en este programa, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toma tu control, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y luego con su programa, una entrevista con Dios, es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí su hermana Albania Heredia. Yo me lo bendiga, su hermano Héctor. Bendiciones, Mayra Saque. Bien, hoy tenemos un tema centralizado, el poder de la oración. También tenemos algunas preguntas que nos han hecho y también una carta que vamos a dar lectura a la misma. Sí, comenzamos nosotros con nuestra pregunta que tenemos hoy sobre una señora. Ella nos hace la pregunta con relación a la vida espiritual. Ella dice que de qué manera una mujer viuda con tres hijos puede ella alcanzar la plenitud en el espíritu cuando tiene que luchar, tiene que trabajar y no puede orar, no puede ni siquiera leer la Biblia muchas veces. ¿De qué manera podría conseguir en sí una vida bien espiritual que agrade a Dios? Amén, gloria a Dios. Es una bendición a Madre por poder compartir con nosotros esta pregunta muy importante. Sí, sabemos que en este mundo tenemos mucha lucha y a diario, pero en el libro de Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, nos habla que Dios nos da una armadura la cual nosotros podemos luchar contra todas esas acechanzas del enemigo, con todas las situaciones que se nos presentan en la familia, en el hogar, en nuestra propia vida. Como nosotros, es muy, muy importante y es de mucha bendición esa pregunta, ¿cómo yo puedo tener esta vida espiritual con Dios? Dios nos arma de todo, nos arma de la mente, nos habla del casco, nos habla de la pechera, nos habla del corazón, que cómo nos protege Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios y los pies del calzado del Evangelio que nos enseña a que nosotros estemos firmes en los caminos de Dios? Sí sabemos que tenemos lucha. Y en el versículo 10 dice que la lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestad de tiniebla, con espíritus inmundos. Y esto es a diario, pero Dios no nos ha dejado solo, ni la ha dejado sola a usted, madre, por mucho tiempo, sino que Dios está. ¿Y cómo puede estar? En el libro de capítulo 14, del 15 en adelante, nos habla que Dios de San Juan dice que Él nos ha dado un consolador,
que es el Espíritu de Dios, la esencia misma de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para consolarnos, para guiarnos a toda verdad. Y la verdad, cuando hay verdad, cuando está la presencia de Dios, nosotros podemos luchar contra las acechanzas del enemigo, podemos luchar contra todas las tentaciones, podemos luchar con todo lo que el enemigo quiera colocar en nuestra frente o en nuestra familia, las situaciones con los hijos. Con el poder del Espíritu Santo, todo lo podemos. Así que, madre, es muy importante esa pregunta, pero que sí se puede alcanzar la vida espiritual en Cristo Jesús, porque todo lo podemos en su Hijo amado Jesús, que nos fortalece cada momento en medio de la debilidad. Él nos hace más fuerte. Así que para adelante, madre, que Dios ha dado la armadura para que nosotros estemos siempre, siempre con esta lucha en la vida espiritual, pero que somos más que vencedores, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Dios te bendiga. Gracias, damos por su carta y también porque podemos ayudarla a través de la palabra del Señor, el cual nos dice en el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para cosechar, un tiempo para sembrar. Al fin, hay muchas cosas que no habla ahí en este libro. Entonces, el Señor no ha dejado 24 horas en un día. En eso 24 horas, querer es poder. Si usted quiere, usted puede levantar de madrugada y ahí uno intimida con el Señor. Ahí no hay bulla, ahí no hay nadie que va a interrumpirnos. So, esa es la mejor hora de orar de madrugada. Como dice la palabra también, orar sin cesar. En el libro de Primera de Tesalonicense 5, 17 y 18, dice que tenemos que dar gracia por todo, porque Dios en verdad no nos va a dar carga que no podemos llevar. La carga que usted tiene, tal vez yo no la podría llevar, pero esa es la que le ha tocado a usted. Entonces, dé gracias al Señor aún esos momentos que son difíciles, porque no es fácil ser una persona soltera en estos tiempos con tres niños. Verdad que no es fácil, pero Dios nos manda que seamos fuertes y esforzados, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si usted desea ser llena del Espíritu Santo, hay que sacrificarse. Claro que sí, que Dios va a darle esa petición de su corazón, como dice el libro que leímos en Salmos 37, que encomiende a Dios su camino y Él hará. Y Él sabe la petición, Él conoce nuestra mente, nuestro deseo. Si es su anhelo y su deseo, ya aquí habemos ya más de dos en su nombre. Vamos a estar intercediendo y orando para que el Espíritu Santo de Dios derrame sobre usted y usted pueda ver nuevas cosas en su vida. Pero no pare de orar, no pare de leer la palabra del Señor, y usted va a ver cómo va a ser poco a poco llena de la palabra y va a ser llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Es una bendición por esta madre que manda esta carta para en nombre de ser glorificado nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. En estos momentos, usted dice que tiene tres niños, que viene el cansancio, viene el cómo luchar sobre la vida espiritual. Lo que puede decir nuestro Señor Jesucristo es que no se turbe, porque eso es lo que viene, la turbanza del corazón. Uh-huh. Tal vez queremos hacer cosas y tal vez nosotros no queremos ponernos como una determinación de buscar y clamar a Dios. Porque Dios está presto para nosotros, está presto para escuchar las oraciones. Dice que llevemos nuestras cargas, nuestras aflicciones a Él, uh-huh, y que se lo entreguemos. Y dice que nos va a dar la carga, nosotros una carga ligera, liviana para vuestras almas. Uh-huh. Y eso es lo que usted necesita, buscar de Dios, entregar su carga a Dios y acercar a Dios. Y dice que Él se acercará a vosotros, dice que, pero tenemos que acercarnos a nosotros, pero tenemos que tener una determinación y confiar plenamente en Él, porque en estos tiempos nos damos cuenta que hay turbancia, se turban nuestros corazones. Queremos agradar a Dios, pero hay algo que nos impide. Entonces ahí es donde llega la determinación, seguir y clamar a Dios. Y usted va a ver la gloria de Dios, y Dios a través de su Santo Espíritu le va a dar ese entendimiento, cómo trabajar con el tiempo y cómo también trabajar con los tres hijos que tiene. Y que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Dios no nos da cargas que no podamos llevar. Dios ha dejado a su Espíritu Santo, al Espíritu Santo que está con nosotros, guiándonos, levantándonos y fortaleciéndonos. Para orar no se necesita una hora. Lo puedes hacer 24 horas del día, caminando, en el trabajo, donde sea. No hay una regla específica donde uno tiene que orar. Sí, hay que orar cuando uno va entrar en la habitación y orar para tener una intimidad con Dios. Pero
llega a Dios, tócale la puerta a Él y Él la abrirá, porque Él está atento a nosotros, a que nosotros clamemos, a que nosotros pidamos esa ayuda, y Dios nos dará esa ayuda, porque Él ha mandado a al Santo Espíritu para que nos ayude, para que nos sostenga, para que nos dé ánimo cuando no podamos, que cuando ya no queramos, el Espíritu Santo esté allí para darnos fuerza y decir que todo lo podemos en Él. Amen. En ese Jesús que hemos confiado, no mirando las situaciones que estén al lado ni alrededor, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el que te da la fuerza, el que te ha bendecido con tus hijas, el que te da la salud para seguir adelante. Y Dios no da cargas que no podamos llevar. Y si Dios te la dio, es porque tú puedes. Porque tú eres una mujer sabia, una mujer que Dios ha elegido para que lleve lo que tú estés pasando. Pero dale las cargas a Dios. Que sea Dios llevando esas cargas. Y que el Espíritu Santo te dé esa fuerza. Que cuando tú no puedas, te refugies en Dios. Que Él está allí. Esperando por ti, esperando que tú pidas esa ayuda y Dios la dará. Gloria en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, hermanas y hermanos. Muy bueno. Bien, querida amiga, también te damos las gracias por escribirnos, pero es importante entender tu pregunta. Y quiero decirte, conforme a la palabra de Dios, lo que ella misma te expresa a tu pregunta. Vamos a Mateo capítulo 6, del verso 25 al 32. Mateo capítulo 6, del verso 25 al 32. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por más que te afanes, no podrás añadir un codo a tu estatura. Pero el Señor te dice allí, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, a través de la oración. Hay tres cosas importantes que tú puedes lograr. Número uno, humildad. Número dos, sometimiento. Y número tres, obediencia. Para poder tener una vida espiritual que agrade a Dios, entonces tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. Esa misma pregunta se le hicieron a Jesús. Y Él le dijo, el que no renuncia a todo lo que posee y dejarle padre, madre, hijo, tierra por causa de mí, no es digno de mí. Así que jamás podrás subir espiritualmente si no te sometes a la voluntad misma de Dios. Y para ello, tienes que doblar tus rodillas, que se llama humildad. Orar ante la presencia de Dios y dejar que Él controle tu vida. Si Él controla tu vida, tú vas a crecer espiritualmente. Tú puedes ayunar, tú puedes orar y de nada te va a servir si Él no controla tu vida. Él tiene que controlar tu vida.
tú tienes que someterte a su voluntad. Y lo demás vendrá por añadidura. Y la última cita que te voy a dar la encontramos en Juan capítulo 16 y versículo 33. San Juan capítulo 16 y verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso es todo. Si tú confías solamente en Dios, así te sometes a la voluntad de Dios, ya, Él venció el mundo, tú vas a vencer todo lo que Gloria tú quieres. A Dios. Y entonces va a alcanzar lo que tú quieres lograr. Uh-huh. Recuerda, tú no puedes añadir un codo a tu estatura. Nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Es a través de Jesucristo. Sométete a la voluntad de Dios. Humildad, obediencia y sometimiento. De esa manera puede alcanzar el grado espiritual que tú anhelas tener. Estaremos orando por ti en el nombre del Señor más tardecita. Bien, tenemos otra pregunta que tenemos de una hija. Ella tiene 22 años. Ella no vive con su madre. Ella está viviendo sola porque ella peleó con su madre porque su madre le prohibía muchísimas cosas. Y ella dice que ya es mayor de edad, ella trabaja, ella gana un sueldo, ella puede pagar su casa, pero que ahora su madre no la deja salir ni siquiera tener novio. Ella dice que ella quiere tener un novio, una persona que ama, pero ella, la madre quiere el hombre que ella quiere. Y la muchacha que nos escribe preguntándonos que si todavía los padres en estos días son los que le buscan los novios a las hijas, porque ella cree que ya eso pasó y que ya en estos tiempos que estamos viviendo, ellos o los hijos conocen mejor a su compañero que los mismos padres. Que ella no quiere fracasar como ella, como su madre fracasó. ¿Estoy yo en desobediencia? ¿El no obedecer, no quiero tener el novio que ella quiere darme y yo mismo buscarlo? ¿Se puede vivir en pecado en esa vida o no? Gracias por escribirnos. Yo creo que no, porque uno tiene el libre albedrío de escoger. Uno tiene que escoger, ¿verdad?, lo que le es conveniente a uno como pareja. A veces uno como padre sí quisiera, ¿verdad?, coger la mejor pareja para el hijo, pero no es el gusto nuestro, es el gusto de los hijos. Nosotros como padres sí tenemos que, en verdad, instruir a los hijos y dedicárselo al Señor, porque ellos son herencia del Señor. Cuando uno ya comienza a caminar en el Señor, pues ya uno comienza a depender del Señor y a confiar que donde quiera que ellos estén o con la persona que ellos estén, es porque el Señor tiene cuidado de nuestros hijos, porque nosotros estamos orando y el Señor nos ha hablado ya a través de la palabra, que dice que si buscamos su reino y su justicia, todo vendrá por añadiduras. O confiamos en el Señor ya cuando uno se somete a la voluntad del Padre, de que nuestros hijos estarán casados o estarán con personas que es la voluntad del Padre, pero eso nos toca a nosotros orar, ayunar, velar y estar intercediendo. Pero coger una determinación así de que yo voy a escoger por el esposo o la esposa de mi hijo, eso no funciona así en estos tiempos, en ningún tiempo tampoco. Así que vamos a abrir los ojos y vamos en verdad a poner la realidad y la carta en la mesa. Tú puedes hablar con tu mamá, tener una buena comunicación con ella y decirle las cosas como son. Ahora, si es un muchacho que tu mamá sabe que no es de conveniencia para ti, como madre ella te va a aconsejar. Y si ella sabe que es una persona no conveniente, pues ella te va a decir que lo que está pasando está en ti. Si tú te metes con una persona que tú sabes que va a tener consecuencias o mañana. Pero sí le aconsejo que tengan buena comunicación, que busquen hasta, si es posible, un terapéutica o alguien que le ayude, un psicólogo cristiano para que intervenga y le pueda ayudar a tomar la mejor decisión. Pero siempre oren al Señor y Dios le abrirá camino en este paso que están dando. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios para esta carta que nos manda esta joven. Lo podemos encontrar en la palabra en Proverbios 1:8, donde Dios habla a través de usando aquí este salmón, diciendo, dice la palabra: oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En estos tiempos, tal vez como ella hasta la carta decía, que en el tiempo de antes, los padres buscaban los novios o las novias para sus hijos. Pero notamos en un siglo XXI que es diferente. La madre puede dar un consejo, cómo ella puede ver al hombre, pero ella no puede buscar el novio para su hija, porque no es la madre que va a vivir con la hija. Y tenemos que entender eso. La madre puede ser madre, pero tiene un lugar limitado nada más para hablar con su hijo.
Y yo creo que lo primordial que usted puede hacer, joven, es que ore a Dios, clame a Dios y le pide la sabiduría a Él. Porque conocemos un Dios que responde, que sigue haciendo milagros y en estos tiempos. Y dice la palabra de Dios, dice que clamarán los justos. Y dice que y Jehová los oyó y los librará de la, como de la aflicción. Es, yo entiendo como una aflicción porque cuando es una contienda entre una madre y una hija, hay una contienda y una aflicción porque uno quisiera obedecer a la madre, quisiera hacer lo que la madre quiere. Pero vuelvo nuevamente a decir, usted es la única persona que puede conocer al varón. Usted la va a tratar, usted va a vivir con ella. Y primero, órele a Dios y clame a Dios. Y reconcilie con su madre, aunque haya indiferencia. Pero usted no, también, yo diciendo, no puedo. Usted no puede decir, yo no quiero fallar como mi madre. Porque no, cada relación es diferente. Y el consejo que te puedo dar es que busca de Jesucristo y Él te va a dar la dirección indicada para tu vida. Porque Él constituyó el matrimonio, el hogar y la familia. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. En el tiempo que estamos hoy, ya no se usa el buscarle esposo a una pareja, a una hija. Yo creo que tienes que orar a Dios y pedirle la dirección a Él, porque Dios es el dador de todo. Amén. Dios puede poner en tu camino al muchacho adecuado, que tanto tú y tu madre estén contentos, pero no juzgues a tu madre por lo que pasó, por el fracaso que él tuvo, que ella tuvo. Sino enfócate en tu relación, a unirte más con tu madre, a tomar decisiones y volver a tu casa, a que se vuelva esa unidad entre madre e hija y vuelva esa confianza. Ora a Dios, porque Dios es el que tiene la respuesta. Dios es el que nos pone a las personas adecuadas a nuestro camino. Pero hay que respetar. Dios nos ha mandado respetar a nuestros padres, a no juzgarlos. Dios, solo Dios sabe por qué ella tuvo que separarse de su esposo. Pero nosotros no somos nadie para juzgar, sino tenemos que respaldarla como hijos que somos. Como nuestro Señor Jesucristo nos respalda a nosotros, así tenemos que ser nosotros con nuestros padres, hablar con ellos. Pero ora a Dios, que sea Dios guiándote en las decisiones que vayas a tomar, porque Dios tiene el control de todo. Porque nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Ni una tilde, ni una hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite. Así es. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Amén. Amén, gracias. Aquí veo yo una falta de comunicación entre ambas. Pero en primer lugar, madre, quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Salmo 127 que los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué nos dice por la palabra de Dios? Que Dios nos ha dado los hijos a nosotros para que nosotros los eduquemos, los cuidemos, les demos la enseñanza, les demos todo lo que es necesario. Somos nada más administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos, que dice, es herencia de Jehová, nuestros hijos. Sí, sabemos que todo padre desea lo mejor para los hijos en la vida futura, pero en estos tiempos, ahora que estamos viviendo, son tiempos que vemos nosotros una indiferencia. Vemos que aunque usted le busque el esposo o el novio a su hija ahora, usted no sabe qué clase de persona será. No, y hay que también hay que poner los pies sobre el suelo, saber de que la persona que va a compartir, va a vivir para siempre con esta persona, va a ser su hija, no va a ser usted. Usted puede buscar el esposo o el novio a su hija, pero usted nada más, ese es el trabajo, ese es el papel que va a hacer usted. Pero quien va a vivir, quien va a ver la forma, cómo es él, si en realidad es un hombre que se merece el esposo para ella, va a ser su hija, no va a ser usted, no, usted no va a vivir. Y en el libro de Colosenses nos enseña también la palabra de Dios, que no exasperemos nuestros hijos, o sea, no le hagamos daño a nuestros hijos para que ellos no entren en una desesperación, entren en una tristeza, lo que está haciendo. ¿Sabe en qué forma usted, quiero decirle, madre, cuál debería hacer el papel muy importante? Es que usted esté al lado de ella, ayudándola, aportando, dándole consejos sabios, porque dice que la palabra de Dios en Proverbios 14
La mujer sabia edifica su casa. Amén. ¿Y cómo edificarlo? En la forma de que usted va a compartir con su hija, en que su hija tenga esa confianza con usted para decir, madre, le presento a mi novio, le presento a mi amigo, le presento a mi futuro esposo. Ve, que eso es ser una mujer sabia, porque está permitiendo que su hija tenga esa confianza con usted para hablar y compartir de estas cosas tan íntimas que son de ella. Pero el hacer un papel diferente, el buscar y el que manda, el que decide aquí soy yo, no, ahí está equivocada, madre. Así que no exapere su hija, no haga algo que ella se vaya a desesperar y haga las cosas al contrario. Entonces después dirá, se va a arrepentir usted como madre, va a decir, quizá yo fallé aquí. Está a tiempo, porque ha enviado esta carta para compartir con nosotros y con toda la audiencia, para buscarle solución a su problema. Así que tiene respuesta. En primer lugar, sea sabia. Dele los consejos que Dios, que a través de la sabiduría de Dios, le pueda compartir con ella. Y verá que todo va a cambiar. Va a ser algo diferente. Ella va a tener más confianza. Porque creo que de esta forma, la actitud suya con ella ahora, creo que ella lo que está esperando una oportunidad para compartir las situaciones que está pasando con otras personas. Qué mejor que una madre e hija tenga una comunicación muy, muy adecuada, mucha mucha confianza, y verá que todo va a cambiar y ella va a ser algo diferente. Pero no es el momento de estar diciendo yo voy a buscar, y si no hace esto, pues no vas a tener a nadie. No haga eso, porque le va a hacer un daño. Y eso va a ser más diferente. Amén. Y la situación se va a hacer más grande. Así que hay que ser sabia, madre. Busque la sabiduría de Dios y dele esos consejos que a través del Espíritu Santo le vaya a dar y pueda compartir con su hija. Dios la bendiga. Bien, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos. Bien, querida joven, gracias por hacernos la pregunta. Y es un poquito conflictiva por lo que la palabra de Dios expresa. Y vamos a ver primeramente lo que dice la palabra de Dios basada a los hijos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien. En primer lugar, querida hija, el Señor te dice que debe honrar a tus padres. Ese es el primer paso clave para que te vaya bien y sea de larga vida. No estamos diciendo a los caprichos de tu madre. Honrarla es en el sometimiento de la obediencia y el respeto. Amén. Eso es lo que está implicando allí nuestro hermano Pablo. Ahora, tú dices que ya era mayor. Tú dices que tú tienes 22 años. Tú dices que tuviste que mudarte porque ya tú ganas un sueldo. Pues yo te pregunto, ¿quién te dio ese tamaño? ¿Quién te trajo al mundo? ¿Quién fue el vehículo que Dios usó para que tú viniste a esta tierra? Así es. El hecho de que tú tengas un sueldo, no quieres al dicho, que ya tú te pertenece y puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios capítulo 4 y verso 23. Proverbios 4, 23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Oye bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu madre ya pasó por la experiencia que tú aún se la señalaste y se la estrujaste en la cara. Es una falta de respeto, pero le dejaste en la cara. No quiero que me pase como te pasó a ti. Bien. Guarda tu corazón. Nunca diga de esa agua, no tomaré. Y nunca escupa para arriba, porque te puede caer en la misma boca o en tu rostro, la salida misma tuya. Tu madre te da un consejo. Cata el consejo. De manera, analiza. En el corazón no hay quien manda. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tú hagas hoy, mañana, va a tener resultado. Lo que tú, dice la Biblia, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si eres una buena hija, será una buena esposa y una buena madre. Sí, los padres hoy en día no pueden hacer lo mismo que ayer, porque ayer había menos corrupción, menos inmoralidades, menos rebeldía,
menos desobediencia, los hijos se sometían más a los padres. Y los padres se sometían más a Dios. Y tenían más cuidado de hacer las cosas. Y por eso hacían el pacto desde niño. Porque había un temor y un respeto. Pero hoy en día no hay respeto. No hay temor a Dios. Dios no está guiando. Si no son los caprichos de la gente. Por eso necesitamos tener un cuidado. ¿Y usted qué dirá, madre? Usted no puede bregar con los caprichos suyos o por la experiencia suya. Si no tiene que ahora, como dijeron nuestros hermanos y hermanos, dialogar y mirar y aconsejar, ve a ver lo que te conviene y lo que no te conviene. Mira, yo soy un ejemplo de la vida. Porque tal vez elegí mal. Yo no quiero que te pase la misma cosa que me pasó a mí, que te pase a ti. Por eso te doy un consejo de esta manera. Yo no te puedo buscar ningún hombre porque en el corazón no hay quien manda. Por eso leí la primera cita. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Ahora, tanto a usted, querida madre, como a usted, querida hija que escribe, ¿dónde usted puede guardar su corazón? Porque hay muchos bandoleros, hay muchos hombres y mujeres falsas que le pueden brindar bellas y castillas y pueden dañar el corazón. El mismo Jesús dice, y a través también Salomón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿cómo está su corazón? ¿A dónde usted puede guardar su corazón? ¿En qué caja fuerte del banco o en cualquier caja fuerte? ¿Dónde puede guardar tu corazón? Que Satanás no lo encuentre. ¿Eh? Mira lo que dice Salomón en el capítulo 31 de Proverbios. Versos 30 y 31. Óigame bien. Estamos hablando cómo usted va a guardar su corazón. Porque de la abundancia del corazón, habla lo que ya leímos ahorita, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque debe mandar la vida. Leamos Proverbios 31, del 30 al 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos. Alábenla en las puertas sus hechos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Ve usted? El único que puede conocer el corazón de un hombre, de una mujer, se llama Jehová. Dios lo sabe porque lo hizo. Pues entonces tenemos que venir a Dios para que nos dé la persona que nos conviene. Querida madre, querida padre, querida hija, nadie puede decirle, este es el hombre que te conviene o esta es la mujer que te conviene. No, hoy en día no. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová. Oye bien, vuelvo y repito, ¿dónde usted puede guardar entonces el corazón? Sobre todo cosa guardada. Porque de él mana la vida. Vamos a ver lo que dice Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Querida hija, eso es para ti ahora directamente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Ves? No hay más nadie que pueda guardarte el corazón. Y él te lo dice. Dios te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Tú ves? ¿A dónde tú puedes guardarlo? En la mano de Dios. Y ahí el diablo no puede encontrarlo. Entonces, como de la abundancia del corazón habla la boca, sobre todas las cosas guardar tu corazón, la única manera que tú puedes guardar tu corazón, o sea, enamorarlo, ¿entiendes? Para el hombre que te conviene, es a través de Dios, porque ese sí no te va a traicionar. Ese te va a revelar si te conviene o no te conviene esta persona. Y la última cita está en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ve? Allí Satanás no va a encontrar a ningún hombre. Así que, ¿a dónde puedes guardar tu corazón? En Cristo Jesús. Amén. Si lo guardas y se lo da a Él, Él te va a dar el hombre que te conviene. Tienes razón. Tu madre no puede darte una persona hoy en día porque engañosa es la gracia y va la hermosura. Cualquier hombre puede venir aquí y presentarse con esta cosa y tener un corazón perverso.
pero tú tampoco puedes conocerlo. Por más inteligente que tú seas, aunque te mudes sola, aunque tú tengas un sueldo, eso no va a comprar el amor que te va a llevar a la felicidad. Pero si tú buscas a Dios y le dices al Señor que le entregas tu corazón y que Él se lo dé a quien Él cree que te conviene, Él te va a dar el hombre ideal en el mañana. No te precipites, no te adelantes. Tu vida tiene que estar escondida en Dios. Y como dijeron tus hermanos, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Espera en Él. Y Él hará. Así es, amén. Gracias. Tú no pecas si haces eso que te estoy diciendo. Pero si te precipitas por darle por la cabeza a tu madre, va a pecar y ahí hay pecado. Entonces te va a ir mal. Honra a tu padre y a tu madre. No te precipites. No hagas nada que en el mañana tenga que arrepentirte. Mejor ven a Dios en oración y Él te va a conceder la petición de tu corazón. De tu corazón. Aleluya. Vamos a orar por ellas y por ellos. Ahorita tenemos unas cartas de una madre, pero queremos que orar por esta persona, especialmente por esta joven que está un poquito desesperada. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por estas cartas que han llegado, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, de lo más alto, Señor, que venga esa sabiduría, Señor, para que ellos puedan tomar la mejor decisión, Señor. Ayúdala, Señor, en este caminar, Señor, a poner los ojos en ti, Señor, para que ella pueda encontrar descanso, Señor. Bendícelo, Señor, Padre. Te estamos pidiendo dos o tres en tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, en las familias que tanto te necesitan, mi Dios, Padre. Es en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Desatamos, Señor, Padre, estas bendiciones de lo alto, Señor, Padre. Reprende toda acechanza del maligno, Señor, que está atormentando la mente y los corazones, mi Dios. Sé con ellos, Señor, abriendo camino de bendición, Padre. Y toda la gloria y toda la honra es tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Tenemos otra carta, pero la dejamos para más tarde. Vamos a escuchar la palabra de Dios acá, el hermano Jorge Ramón con nosotros en el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. La bendición. La bendición poder traer palabra de Dios, de edificación, de bendición para las vidas y para nuestras vidas propias también, porque en estos tiempos que estamos viviendo, en esta maldad de este mundo, necesitamos dirección de Dios todos los días. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4. Del versículo 26 y 27, vamos a dar lectura a Proverbios 4, del 26 al 27. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Gloria a Dios. Dice, examina la senda de tus pies. Ahora necesitamos y cada día necesitamos ser dirigidos por el poder de Dios, porque nuestros pies caminan sobre esta tierra, pero no tienen dirección. Aquí lo dice, examina la senda de tus pies. Algún momento nosotros hemos meditado, decir, ¿dónde es que nosotros caminamos? ¿Dónde es que nosotros vamos a llegar? ¿Dónde es que nosotros empezamos y a dónde vamos a terminar? Hay momentos que nosotros caminamos y encontramos un camino, pero no tenemos ni idea, no tenemos hasta dónde vamos, no tenemos una respuesta. ¿Qué camino estamos nosotros caminando? ¿Dónde nuestros pies están caminando? Dice aquí Proverbio 4:26, examina la senda de tus pies. Amigo televidente, es necesario examinar nuestros pies, y no solo el día de hoy, es examinar cada momento de nuestras vidas, examinar nuestros pies, la senda. ¿Qué es lo que significa una senda? Significa una vereda, significa un camino estrecho, no un camino. Ahora bien, toda persona en esta tierra busca el camino ancho, y dice la palabra de Dios, que muchos caminan o pasan por el camino ancho que lo lleva a la perdición. Nos dice nuestro Señor Jesucristo por su palabra. Nos dice que examinemos nuestros pies. Nuestros pies tienen que estar firmes en Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino. Tenemos que tener nuestros pies firmes. Tenemos que examinar nuestros pies. Tenemos que examinar nuestra senda, y la senda es el camino. Tenemos que examinar todos los días nuestro camino.
que el camino que nosotros andamos tiene que ir a la salvación, tiene que ir a la eternidad, a la vida que nos ofrece en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Tenemos que examinar. Hay personas que caminan y caminan y caminan y caminan. Al final entran o llegan a la derrota porque dicen, han llegado al cansancio. ¿Por qué? Porque han caminado sin examinar el camino que tienen que ir. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, en el camino de Cristo que tenemos que andar. ¿Cuál es la vereda? La vereda es que en Cristo Jesús, donde nos dice que en la puerta estrecha que tenemos que entrar, tenemos que tener trabajo para caminar en el camino de Dios. No, Dios no nos ofrece un camino fácil. Dice que tenemos lucha aquí en esta tierra, en este mundo. Pero que confiemos, no en nuestras propias fuerzas, que confiemos no lo que tenemos, que confiemos no lo que, lo que podemos ver o lo que está alrededor nuestro, sino que confiemos a aquel que venció al mundo, se llama Jesús de Nazaret. Y tenemos que examinar los pies firmes, los pies bien puestos sobre la tierra, porque sabemos que la lucha siempre habrá en nuestra vida. Pero cuando examinamos nuestros pies, el momento que nos levantamos, el momento que caminamos, el momento que hacemos nuestras cosas literales, tenemos que examinar nuestros pies. No podemos levantarnos y no saber qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. No podemos levantarnos el día de hoy y saber que va a ser otro día más. Tenemos que examinar nuestros pies, decir, quiero estar en los caminos de Cristo, porque Él me dice, por su palabra, yo soy el camino. Y el camino no solo nos ofrece el camino a nuestro Señor Jesucristo, sino que nos ofrece vida también. Y nos da también la verdad, para que no estemos en mentira, sino que en la verdad en Cristo Jesús. Yo soy el camino, dice Cristo Jesús. Yo soy la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vida y la resurrección. En Él encontramos vida cuando examinamos nuestros pies, que caminamos en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay que examinar nuestros pies. Dice también el versículo 27, dice que no caminemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Quién entonces, cómo caminaremos? Caminaremos en la voluntad de Dios, caminaremos en el centro de Dios. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, alabado sea su nombre, caminamos con firmeza, estamos seguros y confiamos que en Cristo Jesús están nuestros pies. Dice, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que en el centro. El centro es el Dios Todopoderoso, porque nos ofrece vida, nos ofrece salvación, nos ofrece cobertura de toda esta maldad que hay en este mundo ahora. Dice, examinar, hay que examinar nuestros pies, hay que ver nuestros pies dónde pisan, hay que ver nuestros pies dónde caminan. Él es la luz. Cuando estamos en una oscuridad, Cristo es la luz. Y en el camino que nos ofrece Cristo, Él es mismo la luz. Él es que nosotros no vamos a estar en oscuridad. No vamos a dar un paso sin saber a dónde vamos, sino que damos un paso firme. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Oh, gloria a Dios. Que nuestros caminos sean rectos. Que nuestros caminos no sean ni la derecha ni la izquierda, sean rectos, sino al centro, al camino, al Dios Todopoderoso, a la vida eterna, a la salvación que nos ofrece a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Dice, y que todos nuestros caminos sean rectos, rectos no delante del hombre, recto delante de la presencia de Dios. Recto delante del que nos ha dado vida, recto delante de aquel que nos ofrece vida eterna. Examinad nuestros pies, oh gloria a Dios. En San Mateo capítulo 7 del 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Oh, cuántos buscan ahora el camino ancho, que no tienen que trabajar, que todo es fácil, que todo se les hace fácil, y decir esto es caminar en el camino ancho. Pero dice que el camino ancho, el camino donde no tenemos que trabajar, nos lleva a la perdición. Así que amigo televidente, hermano, que tienes la oportunidad, la bendición de poder ver este programa en este momento,
busca el camino estrecho, donde hay que trabajar, donde hay que esforzarse, hay que ser valiente. En este camino, en ese estrecho camino, tenemos que caminar. No es, busques el camino ancho, donde no te cueste nada, porque en Cristo Jesús todo lo podemos, pero hay que entrar en el camino estrecho, donde nos cueste, donde haya trabajo, para que nosotros nuestros pies estén firmes en el Evangelio. Oh, gloria a Dios. Pero dice en el mismo capítulo 7 de San Mateo, versículo 14. Porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que las hallan. Oh, gloria a Dios. Dice que estrecha es el camino. Muy pocos van ahí. Muy pocos quieren pasar a hacer trabajo. Muy pocos quieren pasar por ese algo estrecho, porque dice, me va a costar. No, ¿para qué si hay un camino que me ofrece que es más fácil? Y eso es lo que estamos ahora. Toda la mayoría de hombres y mujeres jóvenes buscan lo más fácil en la vida, que no les cueste. Dice, hoy yo llegué más rápido que el otro viene por veredas, por caminos estrechos, le está costando más trabajo, pero a mí no me costó, yo me vine en el camino ancho. Pero dice la palabra de Dios en el mismo libro que leímos, lectura 7 de San Mateo 14, dice que todos los que entran en el camino ancho lo lleva a la perdición. A la perdición, a la maldad, a hacer cosas que Dios no nos ha enseñado, Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Pero dice en el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son las que la hallan. Permita que tu corazón, tu alma, tu mente, tu espíritu te diga en este momento, yo buscaré el camino estrecho, donde me cueste el trabajo, donde yo tenga que trabajar arduamente para conseguir la salvación en Cristo Jesús. Él es el camino. Hay que trabajar, hay que poner los pies firmes, hay que examinar los dos pies. ¿A dónde es que caminamos todos los días? ¿A dónde caminamos? Muchas vidas, muchas familias, muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres caminan y no encuentran respuesta a la vida, porque caminan en oscuridad, caminan en camino ancho. Pero la palabra de Dios nos dice que busquemos vereda, que busquemos camino angosto, para que nos cueste, porque el Evangelio es poder de Dios. Y cuando estamos en el camino del Evangelio, tenemos poder del Espíritu de Dios que nos encamina a un camino de bendición todos los días. Aunque venga una aflicción, aunque venga una preocupación, aunque venga una tristeza, tenemos examinado nuestros pies, porque nuestros pies están en Cristo Jesús. Él es la roca. Oh, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Alabado sea tu nombre, gloria a Dios. Porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva la vida, y pocos son las que la hallan. Permita que este momento, que tu corazón se pueda abrir y que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón. Que nuestro Señor Jesucristo sea el centro de tu vida, para que tú puedas tener una firmeza, puedas tener una confianza, una seguridad que estás en los caminos de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Para que todos esos pensamientos, todo eso negativo, todo eso que yo no le encuentro vida, no le encuentro sabor a la vida, yo no le encuentro un resultado, una respuesta a la vida. Veo que la vida, en vez de cambiarme, me va mal. Pero en Cristo Jesús nos dice que Él es el camino. Un camino que nos ofrece vida eterna. Oh, gloria a Dios, santo y alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Hay que examinar la senda de nuestros pies. Amigos televidentes, hermanos, amigo joven, examina tus pies, háblale tus pies y dile, tienes que caminar en el camino que Dios me dice por su palabra. Debe de caminar en Cristo, en su Hijo amado, que Él vino a dar su vida por nosotros. Oh, gloria a Dios santo, alabado sea tu nombre, Dios. Examina la senda de tus pies, hay que examinar la senda de nuestros pies. Gloria a Dios. Porque dice, no puede ninguno de nosotros hallar por su cuenta el camino que nos acerca a Dios. Es cierto. Nadie.
o ninguno de nosotros podemos hallar por nuestra propia cuenta un camino que nos dé vida, que nos dé salvación. No, es a través de su Hijo amado Jesús. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos encontrar la paz en nuestra vida. Es en nuestro Señor Jesucristo que podemos encontrar confianza en Cristo Jesús. Es en su Hijo amado que podemos encontrar sanidad de nuestro cuerpo. Es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que encontramos nosotros la sanidad espiritual de nuestra alma. Es en Cristo Jesús. Pero si tomamos un momento o nos dedicamos a buscar el camino para que vivamos bien en esta tierra, quiero decirles, amigos televidentes, no hay un camino que te pueda llevar y te ofrecerte salvación solamente en su Hijo amado que se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino. Por más que busquemos, nos vayamos a diferentes países o que tengamos lo que tengamos y querramos nosotros conseguir el camino por, ya sea por dinero, quiero decirte que no lo vas a hallar porque solo en Cristo Jesús. Pero tienes la bendición, la oportunidad, el privilegio que nos da Dios, que si nos acercamos a Él, si te acercas a Él, si tú lo buscas a Él, Él te enseñará el camino, porque Él es el camino a la verdad. Oh, gloria a Dios. Así que no con tus propias fuerzas no vas a hallar el camino, porque el camino solamente es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice también en el mismo proverbio, dice 24:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No hay que caminar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que apartemos nuestros pies del mal. ¿Del mal qué? De una decisión que se ha tomado, de una ilusión que llegó a nuestra vida y todo fue algo diferente, de nuestros hijos, de nuestra familia, de todo lo que nos haya acontecido. Pero dice que apartemos nuestros pies del mal, sino que caminemos, sino que nuestros pies estén en el camino que es en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Así que, amigo televidente, examina tus pies. Examina tus pies. Y hazles la pregunta, ¿a dónde ustedes caminan pies? ¿A dónde ustedes me van a llevar? ¿Me llevan a la vida eterna o me llevan a la perdición? Hay que examinar. Examinar es tomar un momento. Examinar es ver cuál es la decisión que se está tomando, cuál es el camino que está uno caminando con sus pies. Examinar es tomar un momento, es meditar que si nuestros pies van a la bendición o a la perdición. Ya le dimos lectura que dice que ancha es la puerta, ancho es el camino que nos lleva a la perdición, pero estrecha es al que nos da la salvación y muy pocos la hallan. Permita que tu corazón en este momento pueda abrirse y decir, yo quiero encontrar ese camino, yo quiero encontrar a Jesucristo, porque Él dice que Él es el camino y que el camino venga a quitarme todo lo ancho que yo tenía, sino que me dé un camino estrecho donde yo tenga que trabajar, donde que yo tenga que levantar, donde yo tenga que esforzarme para buscar la salvación de mi vida. Y no solo la tuya, quiero decirte que cuando Dios llega en tu vida, la salvación no solo va a ser para ti, va a ser para toda tu familia, cuando tus pies son examinados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Así que permita que Dios sea el centro de tu vida y verás que estos pies caminarán con firmeza, con seguridad y con la voluntad de esperar en Cristo Jesús de lo que Dios ha de hacer en tu vida. Examina la senda de tus pies. Oh, gloria a Dios, y verás la bendición de Dios. Dios te bendiga. Examina tus pies y verás la gloria de Dios, porque vas a caminar en los caminos que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén. Primer mensaje. Querido televidente, hemos llegado al final, a la oportunidad de nuestro programa. En este día, como decía el predicador, tenemos que examinar. Nuestro hermano Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, dice, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Y el escritor de los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta a los Hebreos, del verso 12 en adelante, dice también que hagamos sendas derechas, para que los cojos no se salgan del camino. Entonces, ¿cuál es la senda?
es la santidad. Seguir la paz con todo, dice el versículo 13. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la senda antigua. Ese es el camino que tenemos que seguir. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Examina tu senda. ¿Por dónde estás andando? ¿Cuál es tu vereda? ¿Por dónde estás caminando? ¿A dónde estás pisando? Es la santidad. Dios reclama santidad. Porque este mundo pronto va a ser destruido. Y para ver a Dios, como decía el predicador, en el capítulo 14 y versículo 6 de San Juan, dice que Jesucristo es el camino, es la luz, es la verdad. Y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino que nos conduce a la vida eterna. ¿Quieres ese camino? Tú tienes que aceptarlo. Aunque tú no quieras, para poder ser salvo, tienes que aceptar a Jesucristo. Repite conmigo. Y di, Señor, gracias por Jesucristo, que es la senda antigua, que vino a marcar el camino para llegar a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y lávame con la sangre que derramaste en la cruz de Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de fe, te invitamos que visites una iglesia donde se predique la palabra de Dios y que comience a andar por la senda antigua, porque hay mucho camino moderno y solamente hay una senda, la senda antigua, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nos quedan unos cuantos minutos, yo sé que no daremos tiempo para la carta, pero querida amiga que nos escribió, la semana que viene estaremos leyendo la carta, así que no se precipiten, yo también estaré escribiéndole a vuelta de correo, pero sí, tengo un minuto para cada uno de ustedes, comenzando por la sierva, aquí. La pregunta es, ¿de qué manera podemos vivir en santidad? Obedeciendo lo que Dios nos manda, hacer la voluntad de Él. Amén. Hermano. Dice apartarse de todo lo que es el pecado, porque dice la palabra de nuestro aquí en Santiago. Podemos a luchar cualquiera que constituye amigo común, se constituye enemigo de Dios. Amén. Amén. También sometiéndose a la palabra de Dios, viviendo una vida agradable al Señor. Amén. En obediencia a Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es todo. Sino todos dijeron la misma cosa en el contexto de cómo seguir esa santidad. Solamente una vida de obediencia a la palabra de Dios, como dijera. ¿Entiendes? Dice el Señor en Juan 14: si me amáis, guardad mi mandamiento. Amén. Y yo rogaré al Padre. Y yo dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. La santidad viene a través del Espíritu Santo. Y sin Él no podemos ser santos. Entonces yo tengo que amar a Jesús y guardar su mandamiento. Y su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Amén. Como Él nos ha amado. Y de esa manera, Él le ruega al Padre, nos da el Espíritu Santo. Y somos santos. Gloria a Dios. Y andamos en su nombre. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por este tremendo mensaje. Ayúdanos a guardarlo, Señor, a atesorarlo en nuestro corazón. Sí. Y a vivir, Señor, la senda antigua en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias. Ahora y siempre en Jesús. Amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestra edición, nuestro teléfono. Llámenos. Estamos para servirle mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Fue un placer. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Hasta la próxima semana, así que tengan bienvenido, volveremos muy pronto. Bendiciones a ustedes. Cuán hermoso fue su amor, inolvidable y siempre fiel. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue.